Hola arañitas, les doy la bienvenida un día más a mi canal. El día de hoy vamos a empezar con los diseños de Halloween. Y como saben, les dejé una encuesta en la comunidad y también en mi Instagram. Y ganó por lejos el diseño de Freddy Krueger, así que hoy se los traigo. Aquí está, como ven, tiene todos sus detalles. Mide 17 centímetros de alto, está articulado. Y sus accesorios se pueden sacar, el gorrito y el guante. Muchas gracias a todas las personas que dejaron sus ideas en las encuestas. Voy a tratar de hacer los más personajes que pueda, de los que más se repitieron. Así que muchas gracias por participar. Y espero que les guste un montón. Y si es así, puedes dejar tu like en el video y compartirlo. Así que ahora los dejo con los materiales y el paso a paso. Vamos a empezar haciendo los bracitos y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico que quede bien cerradito y en la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces y terminaremos la vuelta con un total de 8 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a repetir los mismos 8 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. En el último punto vamos a hacer cambio de color al color rojo. Y ahora nos toca la vuelta número 4 y la vuelta número 5, donde vamos a repetir los mismos 8 puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada punto durante 2 vueltas seguidas. Al terminar vamos a hacer cambio de color al verde menta. Y ahora en la vuelta número 6 y en la vuelta número 7 vamos a repetir los mismos 8 puntos bajos, pero en color verde. Hacemos un punto bajo en cada punto durante 2 vueltas seguidas. Entonces vamos a hacer 2 vueltas en color rojo, 2 vueltas en color verde, luego la vuelta 8 y la vuelta 9 en color rojo, luego la vuelta 10 y la vuelta 11 en color verde, después la vuelta 12 y la 13 en color rojo y la 14 en color verde. Vamos a ir intercalando 2 vueltas de cada color. Hasta la vuelta número 14, que es la última, solamente vamos a hacer una vuelta de color verde. Y este bracito no lo voy a rellenar porque el muñeco lo vamos a articular, así que, como saben, no relleno los brazos hasta el final. Aquí ya terminé todas las vueltas del bracito. 2 rojas, 2 verdes, 2 rojas, 2 verdes, 2 rojas, una verde. Entonces, al terminar, nos enganchamos en el punto que sigue con un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra larga para coser después el bracito. Y así ya está terminada la pieza y por supuesto tenemos que hacer 2 bracitos exactamente iguales. Ahora vamos a hacer las piernas y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos en color café. Ajustamos nuestro anillo mágico que quede bien cerradito y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, por lo que terminaremos con un total de 12 puntos bajos en esta vuelta. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a repetir los mismos 18 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta.
Ahora en la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas, bien apretaditas, para que al momento de rellenar no se abra el tejido. Ahora hacemos los 3 puntos bajos que nos quedan y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas, bien apretaditas. Ahí está la primera y hacemos la segunda disminución. Y ahora vamos a tejer los 4 puntos bajos que nos quedan, terminando la vuelta con un total de 10 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer cambio de color al negro para seguir tejiendo la pierna. Y ahora de la vuelta número 7 a la vuelta número 18, vamos a repetir los mismos 10 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto durante 12 vueltas seguidas para tener el largo de la pierna. Y aquí, como ya les mencioné, voy a articular. Así que voy a tejer la pierna, pero solamente voy a rellenar el pie, aquí hasta la altura del tobillo más o menos, porque después yo relleno al momento de poner el esqueleto de alambre. Así que voy a rellenar el piecito y voy a tejer toda la pierna. Aquí ya terminé de tejer la pierna y tenemos que hacer 2 piezas exactamente iguales. En la primera vamos a cortar el hilo y en la segunda no, porque ahora vamos a unir las piernas. Como saben, yo termino mi vuelta acá en la parte de atrás y vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al lado izquierdo, para que al unir las piernas nos queden derechitas. Aquí yo hice 3 puntos bajos para llegar al lado izquierdo. Y ahora vamos a levantar 3 cadenitas al aire, sueltecitas, para que después no nos cueste tejer ahí. Y nos vamos a enganchar acá en la otra pierna y tejemos los 10 puntos de esta pierna. Tejemos por todo alrededor de la pieza. Ahora vamos a tejer en las cadenitas que hicimos al aire. Vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada una de las 3 cadenitas. Y ahora nos pasamos a la otra pierna y vamos a tejer los 10 puntos bajos de esta otra pierna. Un punto bajo en cada punto por todo alrededor. Ahora vamos a tejer en las hebritas de atrás de las cadenas los últimos 3 puntos bajos. Y así terminaremos la vuelta con un total de 26 puntos bajos. Aquí voy a marcar con este mismo hilito que tengo acá. Y la vuelta número 20, vamos a repetir los mismos 26 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto durante toda la vuelta. En la vuelta número 21, vamos a tejer 11 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia 2 veces y terminaremos la vuelta con un total de 24 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer cambio de color al color rojo. Y ahora en la vuelta número 22 vamos a tejer los mismos 24 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Ahora en la vuelta número 23 vamos a tejer solamente por la hebra de atrás del punto y vamos a repetir los mismos 24 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, tomando solamente la hebra de atrás,
porque después en la hebra de adelante vamos a hacer la orillita del chaleco. Así que vamos a completar toda la vuelta. En el último punto vamos a hacer cambio de color al verde menta. Y ahora en la vuelta número 24 y en la vuelta número 25 vamos a repetir los mismos 24 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto durante dos vueltas seguidas en color verde. Terminamos estas dos vueltas y luego la vuelta 26 y la vuelta 27 la vamos a hacer en color rojo y luego la vuelta 28 en color verde. Todas de 24 puntos bajos. Vamos a seguir la misma cantidad de puntos hasta llegar a la vuelta número 28. Aquí ya terminé las dos vueltas de color verde, las dos rojas y la de color verde, todas de 24 puntos bajos. Y ahora nos toca la vuelta número 29. Y aquí vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia 3 veces y terminaremos la vuelta con un total de 21 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer cambio de color al color rojo y nos toca la vuelta número 30. Y aquí vamos a tejer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia 3 veces y terminaremos la vuelta con un total de 18 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta y ahora vamos a ir a hacer el esqueleto de alambre. Si ustedes no saben cómo hacerlo, les voy a dejar en la descripción el enlace al video donde les enseño cómo hacer el esqueleto de alambre. Así que voy a ir a hacer todo esto y a rellenar para seguir tejiendo nuestro muñeco. Bueno, aquí ya hice el esqueleto de alambre y ya rellené también todo el cuerpo. Así que vamos a continuar. Y ahora nos toca la vuelta número 31 y aquí vamos a tejer por ambas hebras del punto. Voy a dejar el color rojo en espera y en la hebra de atrás del punto me voy a enganchar con el color piel para seguir tejiendo la cabecita. Y aquí vamos a tejer un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. Solamente tomando la hebra de atrás del punto y al terminar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Y aquí vamos a retomar el color rojo que dejamos en espera y en las hebras de adelante vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Son un total de 18 hebras disponibles, así que vamos a hacer 18 puntos bajos hasta completar toda la vuelta. Al terminar nos vamos a enganchar en el primer punto que hicimos. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y cortamos la hebra cortita para esconderla con la aguja. Y ahora vamos a seguir tejiendo en espiral, nos vamos a enganchar en el primer punto que hicimos. Y nos toca la vuelta número 32 y aquí vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Repetiremos esta misma secuencia 3 veces y terminaremos la vuelta con un total de 9 puntos bajos. Y vamos a rellenar bien el cuerpo porque ya estamos en la parte más angosta, que es el cuellito. Ahora en la vuelta número 33 vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos de la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. En la vuelta número 34 vamos a hacer un aumento en cada punto. Como en la vuelta anterior terminamos con 9 puntos, debemos terminar esta vuelta con un total de 18 puntos bajos.
En la vuelta número 35, vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 36, vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 37 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Tenemos que repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 42 puntos bajos, que ya es la parte más ancha de la cabecita. Ahora en la vuelta número 38 y en la vuelta número 39 vamos a repetir los mismos 42 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto durante 2 vueltas seguidas. Ahora vamos a empezar a hacer las cicatrices, así que voy a usar este color arándano. Ustedes pueden utilizar un color burdeo, un color rojo más oscuro, el que a ustedes les guste para hacer las cicatrices. Así que vamos a seguir tejiendo los mismos 42 puntos bajos para mantener la forma de la cabecita y vamos a empezar. Nos toca la vuelta número 40 y vamos a empezar aquí en la parte de atrás. Como saben, yo siempre termino mis vueltas acá atrás, entonces los números que yo les voy a dar, las marcas se les pueden mover según donde ustedes terminen su vuelta. Por eso les estoy mostrando, yo termino mi vuelta acá en la parte de atrás. Y si siguen los números que les dejo, les debería quedar igual. Así que vamos a empezar haciendo 16 puntos bajos en color piel. Acá en el punto número 16 vamos a cerrar con el color arándano y vamos a tejer 4 puntos bajos en color arándano. Voy a hacer 4 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Y aquí al terminar el punto número 4, que es el último, lo vamos a cerrar con el color piel nuevamente. Y vamos a tejer los 22 puntos bajos que nos quedan en color piel. Y así completamos los 42 puntos bajos que tiene la cabecita. ¿Ven? Entonces aquí terminé la vuelta con la primera marca. Y vamos a hacer esto mismo hasta la vuelta número 48. Yo les voy a dejar anotado aquí los cambios de color donde corresponde, para que cada marca nos quede donde corresponde en la cara. ¿Ven? Son 4 marcas principales las que vamos a tejer, así que les voy a dejar anotados aquí desde la vuelta número 42 hasta la vuelta número 48 los colores que tenemos que ir intercambiando. Y recuerden que pueden usar un color alternativo, el cual a ustedes les parezca más apropiado para hacer las cicatrices. Bueno, aquí ya terminé todas las vueltas y así me quedaron las manchitas. Entonces ahora vamos a marcar los ojitos, los vamos a poner entre la vuelta número 42 y 43 con un total de 8 puntos de separación entre cada ojito. Y vamos a mirar desde este ángulo para asegurarnos de que queden parejitos. Y ahora sí, vamos a poner los ojitos y sus tapones. Entonces ahora vamos a empezar a cerrar y nos toca la vuelta número 49 y aquí vamos a tejer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución.
Vamos a repetir la misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 50 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Tenemos que repetir esta misma secuencia por todo alrededor y al terminar la vuelta vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 51 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Repetiremos la misma secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 24 puntos bajos. Y aquí al terminar esta vuelta vamos a empezar a rellenar la cabecita. Vamos a ir rellenando alrededor del alambre y tenemos que fijarnos bien en rellenar bien la base de la cabecita para que nos quede bien redondita y bien bonito. Ya que este muñeco no lleva cabello, así que nos tiene que quedar la cabeza bien redondita y pareja. Así que rellenamos bien y después vamos a ir rellenando hacia arriba. Bueno, aquí ya rellené bien la cabecita, bien redondita. Y aquí cada vez que terminemos una vuelta, vamos a rellenar para que en la parte de arriba también nos vaya quedando bien redondito. Así que al terminar cada vuelta, de aquí hasta el final, vamos a ir rellenando bien en la parte de arriba. Entonces ahora nos toca la vuelta número 52 y aquí vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 53 vamos a tejer un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Luego en la vuelta que sigue vamos a hacer 6 disminuciones y terminaremos de cerrar con la aguja. Aquí ya terminé y vamos a cerrar con la aguja tomando la hebra de adelante del punto, pasamos y apretamos bien y así vamos a pasar por todos los puntos de la vuelta. Y así ya está el cuerpo base terminado, así que vamos a continuar. Ahora vamos a hacer la orilla del chaleco y vamos a trabajar en esta vuelta donde nos quedaron las hebras de adelante disponibles. Vamos a poner nuestro muñeco con los pies hacia arriba y aquí está el desfase por el tejido en espiral. Me voy a enganchar acá en el segundo punto con el mismo hilo color rojo del chaleco. Y aquí vamos a tejer un punto bajo en cada hebrita disponible. Tenemos un total de 24 espacios disponibles, así que tenemos que hacer 24 puntos bajos tejiendo por todo alrededor. Al terminar nos vamos a enganchar en el primer punto con un punto deslizado, una cadenita y dejamos la hebra cortita para después esconderla con la aguja. Y así está ya terminado el cuerpo con sus detalles, así que vamos a continuar con las demás piezas. Ahora vamos a hacer las orejitas y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico que quede bien cerradito y aquí simplemente vamos a levantar una cadenita y dejamos hebra larga para poder coser la orejita después. Este hilo cortito lo vamos a esconder con la aguja y así está terminada la pieza y por supuesto tenemos que hacer dos exactamente iguales. Ahora vamos a hacer el sombrero. Y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico que quede bien cerradito. Y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto.
por lo que terminaremos esta segunda vuelta con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Repetiremos la misma secuencia por todo alrededor y terminaremos la vuelta con un total de 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 5 tejemos 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir la misma secuencia por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos esta misma secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Debemos repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 42 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Repetiremos la misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 48 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a trabajar solamente por la hebra de atrás del punto para que se comience a formar el sombrero. Y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, tomando solamente la hebra de atrás del punto. ¿Ven que aquí el sombrero ya está tomando la forma? Así que vamos a continuar y ahora de la vuelta número 10 a la vuelta número 13 vamos a repetir los mismos 48 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto durante 4 vueltas seguidas. Aquí ya terminé y ahora nos toca la vuelta número 14 y aquí vamos a trabajar solamente por la hebra de adelante del punto. Y así vamos a poder formar la aletita del sombrero. Así que vamos a ir tejiendo la secuencia de 7 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 54 puntos bajos. Y recuerden hacer toda la vuelta tomando solamente la hebra de adelante del punto. Esto es súper importante para que así nuestro sombrero tome la forma que corresponde. ¿Ven que aquí ya la base se empezó a doblar? Así que vamos a continuar. Y ahora nos toca la vuelta número 15 y aquí ya vamos a tejer de forma normal el punto. Y vamos a hacer la secuencia de 8 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir la misma secuencia por toda la vuelta y terminaremos con un total de 60 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 16 vamos a tejer 9 puntos bajos y un aumento. Debemos repetir esta secuencia por toda la vuelta. Y al terminar vamos a tener un total de 66 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer la secuencia de 10 puntos bajos y un aumento. Repetiremos esta misma secuencia por todo alrededor y terminaremos la vuelta con un total de 72 puntos bajos. Al terminar la vuelta nos vamos a enganchar en el punto que sigue con un punto deslizado. Hacemos una cadenita y cortamos la hebra cortita para esconderla con la aguja.
Y así ya está terminado nuestro sombrero, así que vamos a continuar. Ahora vamos a hacer el guante y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo mágico que quede bien cerradito. Y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Por lo que terminaremos esta vuelta con un total de 10 puntos bajos. Ahora de la vuelta número 3 a la vuelta número 5 vamos a repetir los mismos 10 puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada punto durante 3 vueltas seguidas. Al terminar nos vamos a enganchar en el punto que sigue. Hacemos un punto deslizado, una cadenita y cortamos la hebra cortita para esconderla con la aguja. Y así está lista la base del guante. Yo voy a dejar el guante para que se pueda poner y sacar, pero si ustedes lo quieren coser, dejen esta hebra larga para poder coser después la base. Entonces, para hacer las cuchillas, aquí tengo el otro guante, utilicé fieltro de color gris, pedacitos muy pequeñitos, y los pegué. Aquí, como ven, vamos a usar un pedacito súper pequeño de fieltro. Y voy a cortar 4 tiritas que sean súper parecidas entre ellas en el grosor para que las piezas queden todas más o menos iguales. Aquí ya tengo las 4 tiritas y lo que voy a hacer ahora es que desde una puntita voy a cortar en diagonal hasta el final para darle la forma. ¿Ven? Ahí está. Y voy a hacer con todas exactamente lo mismo para que queden igualitas. Y para pegarlas usé este pegamento que ya se lo he mostrado en otros videos, que me gusta porque es espeso. Entonces yo pongo un poquito, luego pongo esta pieza de fieltro ahí, espero que se seque un poquito y le voy poniendo más, cosa de hacerle como una base. Y así van a quedar súper fijos, súper bien pegaditos. Y como ven acá no se mueven nada, quedan súper bien pegados. Así que voy a hacer esto con los 4, con harta paciencia porque tarda un poquito igual en secar. Pero queda súper fijo. Así que voy a pegar esto ahora y ya tenemos terminadas las piezas para comenzar a ensamblar. Bueno, ahora vamos a hacer los detalles de las cicatrices para que queden lo más real posible. Acá ya teniendo el muñeco terminado, vamos a delinear las cicatrices. Voy a utilizar un poquito del hilo color piel. Y vamos a usar la técnica que les he enseñado en muchos de los muñecos que he hecho, que es que vamos a poner los alfileres, voy a rodear toda la mancha con los alfileres y vamos a dejar toda la parte más rojita dentro, ¿ya? No importa que también la parte color piel quede adentro, lo importante es que todo lo rojo quede adentro de esta línea que vamos a hacer con los alfileres. Entonces aquí ya tengo todo marcado y voy a entrar con la aguja en un alfiler de la parte de atrás. Y vamos a pasar el hilo por todos los alfileres para que sirvan de guía para sostener el hilo. Entonces aquí voy a entrar por donde mismo inicié y vamos a salir nuevamente en cualquier alfiler porque vamos a marcarlos todos. Entonces salimos por abajo del hilo y entramos en el mismo punto pero por arriba del hilo para que quede agarrado. Y salimos por otro alfiler, entonces aquí el alfiler que marcaba lo sacamos y así se ve. El mismo hilito atrapa a la línea base. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, vamos a salir por debajo del hilo y entramos en el mismo punto pero por arriba. Y así queda atrapado.
Entonces voy a hacer esto mismo. ¿Ven que ahí queda atrapadito el hilo y así no se va a desarmar? Voy a hacer esto en todos los alfileres que puse para que quede bien marcada la forma de la cicatriz y de la piel. Entonces voy a terminar esta cicatriz y voy a hacer todas las restantes de la misma forma, usando la misma técnica. Vamos a hacer todas las manchitas de la cara y continuamos. Bueno, aquí terminé de delinear las manchas de la cara y así se ven todas ya listas. Entonces ahora vamos a hacer el ojito y aquí simplemente voy a hacer una línea. Voy a salir de la parte interna media del ojo y voy a hacer una línea en diagonal hacia arriba y un punto más allá del ojito, ahí voy a entrar. Y eso es todo lo que voy a hacer en el ojo. Ya esta línea nos va a dar la expresión como que está enojado. Y para la nariz vamos a utilizar la línea de abajo de los ojos como guía. Y los dos puntos centrales, ahí vamos a hacer una línea base. Y vamos a ir enrollando con la aguja por esa línea base hasta completarla. Y así formar la pequeña nariz. Y así está terminada la carita, los detalles del ojo y de la nariz. Así que vamos a continuar. Bueno, ahora para hacer más detalles voy a tomar un poco del hilo del mismo color que hice las manchas de las cicatrices. Y como ya les he mencionado, yo uso hilo de 4 hebras, así que voy a separar de 2 en 2. Aquí tengo 2 hebras y acá 2. Y las voy a separar para usar una de ellas. Y ahí está, voy a usar este hilito para hacer detalles netamente para que quede más delgado. Así que como ven, aquí ya hice 2 cicatrices en las partes que están más vacías de la cara. Y acá les voy a mostrar, simplemente hago una línea larga y luego líneas pequeñas cruzando esta línea base. Puede ser una línea o formar pequeñas X para darle distinta forma a la cicatriz. Y así ya la cara queda con bastantes detalles y se ve bastante bien, así que voy a terminar esto para mostrarles lo siguiente. Bueno, aquí ya tenemos el muñeco con las marcas listas y lo que viene ahora es opcional. Yo en varios videos les he recomendado los lápices pastel seco. Y lo que hacen esto es que al rasparlo sale un poquito de polvo, es como tiza. Entonces con esto yo pigmento los muñecos. La verdad es que me gusta mucho, queda bastante bien. Y aquí voy a usar este color que es como rojito. Y con el pequeño pincel voy a ir pintando acá dentro de las líneas que marcamos. Todos los puntos color piel los voy a pigmentar con este color rojito para darle profundidad a la marca y que se vea bien la cicatriz. Entonces voy a pintar súper bien toda la orilla y las 4 marcas principales que hicimos para ir terminando ya los detalles de la carita. Bueno, esta es la forma más fácil que encontré de hacer las cicatrices, sin tener que hacer tantas piezas ni algo tan difícil. Así que si ustedes no tienen estos lápices, pueden utilizar maquillaje y también les va a servir. Entonces, en este caso, como el personaje es más bien oscuro, lo que voy a hacer también es pigmentar con color negro la ropita. Como ven acá, en las uniones de los brazos y en algunas partes del chaleco, voy a poner color negro para que se vea mucho más oscuro. Entonces, aleatoriamente voy a ir poniendo un poquito del pigmento en diferentes partes del cuerpo, bien desordenado, para darle este tono más oscuro. Y esto, por supuesto, también lo vamos a hacer en los brazos, ya que todo es una sola pieza. Y con esto ya vamos terminando los detalles de color, que como les mencioné es totalmente opcional, pero a mi gusto encuentro que queda bastante bien, así que voy a terminar de colorear lo que me falta para continuar.
Bueno, ahora les voy a mostrar cómo poner los bracitos. Vamos a tomar el alambre, doblamos la puntita y vamos a entrar aquí justo en el lateral y vamos a sacar el alambre por el otro lado, que quede bien derechito y alineado con la pierna. Y ahora ponemos el bracito y lo vamos a coser por todo alrededor para que quede fijo ahí en su lugar. Y cuando ya tenemos este brazo listo, vamos a poner el otro bracito, calculamos el largo del alambre, doblamos la puntita, ponemos el brazo y cosemos alrededor. Exactamente lo mismo como lo hicimos en el otro brazo. Y así van a estar listos los bracitos articulados y vamos a continuar ensamblando. Entonces ahora vamos a poner las orejitas y vamos a contar desde el ojo 4 puntos. Y aquí vamos a poner la orejita. En este caso nos va a quedar justo sobre la cicatriz, pero la vamos a poner igual ahí, a la misma altura del ojito, los mismos 2 puntos que usan el ojo. Y en el otro lado hacemos lo mismo, a 4 puntos del ojo ponemos la orejita y así nos aseguramos de que queden derechitas y bonitas. Así que voy a coser esto para ir terminando. Bueno, aquí ya cosí todas las piezas, terminé los bracitos, las orejas y ahora vamos a poner el sombrero. Esta parte del cierre la dejo hacia atrás y acá adelante voy a marcar bien una punta del sombrero y esa parte la voy a poner justo adelante en el centro. Aquí voy a estirar un poquito el gorro para que quede sueltecito, no pasa nada. Y acomodamos bien el sombrero ahí donde queremos que quede, donde nos guste más, más arriba, más abajo. Y está listo. Ahora nos falta el guante. Y aquí está. Vamos a acomodar el bracito en la posición que queremos que quede y le ponemos su guante. Y así está terminado nuestro Freddy Krueger. Así que espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias a todas las personas que dejaron sus ideas en las encuestas. Y aquí está el ganador, el personaje más votado. Así que espero poder hacer más personajes de los que ustedes eligieron. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.